El volcán y el desastre de Armero. Por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, 30 de junio de 2020, documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Imagen, Armero antes del desastre. Hipótesis para el prefacio. Una vez más estas notas para conmemorar una dolorosa fecha como la destrucción de Armero, con la intención de hacer una lectura de la coyuntura previa a la erupción del Ruiz del 13 de noviembre de 1985, de la que se deriven lecciones a partir de las experiencias científicas en torno a un desastre que, según mi convicción, pudo ser por lo menos mitigado, a pesar de que para entonces el Estado no contaba con políticas ambientales ni de planificación ligadas a la dimensión de los riesgos, que nuestra sociedad tampoco había desarrollado esa cultura que demanda la apropiación del territorio buscando su adaptación a las amenazas naturales y, sobre todo, que no existía institucionalidad, razón por la cual Colombia, a raíz de la tragedia, creó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Al estar desprovistos de instrumentos que proveyeran la capacidad efectiva de intervenir antes, durante y después de un potencial desastre, se dejó a su suerte a decenas de miles de pobladores expuestos y en sumo grado vulnerables sobre un escenario severamente amenazado por una erupción claramente anunciada y donde las acciones locales y nacionales de los diferentes actores sociales resultaron asimétricas, fraccionadas e insuficientes. Si bien ese es el fundamento de la hipótesis que presento, a mi juicio, existieron otros factores contribuyentes cuya intervención pudo desmovilizar o neutralizar de forma oportuna los precarios activos del Estado dispuestos para prevenir la tragedia. Entre ellos, las ideas que me asaltan, discutibles si se quiere, por quedar en el plano de las impresiones, es que pudieron más los intereses locales de quienes, preocupados por la economía, reclamaban la desgalerización de la ciudad, término ahora aplicado en Pasto, frente a la crisis del volcán Galeras, y la irresponsabilidad de funcionarios claves justificándose en flacas y tardías acciones que desatendieron las oportunas recomendaciones de calificados expertos de la UNDRO, dependencia de las Naciones Unidas para estos asuntos. La imagen, una fotografía del Nevado del Ruiz. Erupción freática. Otra imagen con una erupción del Nevado del Ruiz. Lo anterior, para terminar, calificando de apocalíptico el clamor de notables líderes locales, entre otros factores que finalmente restringieron al ámbito académico las inequívocas señales del volcán, tales como la sinizada del 11 de septiembre de 1985, además de la información obtenida de la historia eruptiva del volcán y del mapa preliminar de amenazas elaborado un mes antes de los acontecimientos. Entre otras tareas, así provinieran de un grupo inexperto del que hicimos parte al lado de varios compañeros que hoy faltan tras haber entregado su vida en acciones científicas al servicio de la sociedad. En dicha historia, la del volcán, el insigne investigador Jesús Emilio Ramírez, sacerdote jesuita, en su obra Historia de los terremotos de Colombia, 1983, describía las erupciones del Ruiz de 1595 y 1845, dando cuenta de sendos flujos de lodo que se esparcen en el valle de salida del Lagunilla, hechos que coincidirán con lo acaecido en 1985, solo que para entonces no existía la población de Armero, la que fuera fundada en 1895. Los trabajos de Darrell Herr, 1974, sobre vulcanismo y glaciación del complejo volcánico, sumados a los trabajos de Franco Berbile para la investigación del proyecto geotérmico del cual participé,
definitivamente le daban cimientos a las proyecciones del riesgo derivadas del reconocimiento histórico del padre Ramírez. Si bien el motivo que nos congrega en esta efeméride es reflexionar para construir como colectivo, mi aporte partirá de lo que ya he consignado desde 1995 en fechas notables posteriores para asimilar propósito en las lecciones del volcán del Ruiz a los 20 años del desastre de Armero, en el desastre de Armero a los 30 años de la erupción del Ruiz y de nuevas reflexiones hechas a partir de la geografía de nuestro convulsionado país, además de las experiencias ya vividas con la coyuntura volcánica en los dramáticos sucesos de 1985 e incluso las acumuladas desde el año 1979, cuando participaba de las investigaciones del potencial geotérmico del complejo volcánico del Ruiz. Complejo volcánico del Ruiz. La imagen muestra en primer plano el Nevado del Tolima y al fondo el Ruiz con su actividad fumarólica. Pero para avanzar en la materia a esta altura resulta necesario señalar que el Ruiz, llamado por los indígenas quimbayas Cumanday, ubicado al sur del páramo de Herbeo, Mesa de Herbeo, como se denominara el territorio en épocas de la colonia, es una de las estructuras volcánicas activas más conocidas de Colombia, cuya cumbre de lava andesítica ubicada a los 4 grados 53 minutos de latitud norte y 75 grados 19 minutos de longitud oeste llega a los 5.330 metros sobre el nivel del mar y cuya prehistoria geológica se remonta al Pleistoceno, es decir, a 1.8 millones de años. Se trata del período ancestral que dura entre 0.8 y 1 millón de años, en el que tienen lugar las primeras erupciones y en el que se forma un complejo de grandes estratovolcanes que colapsan y forman calderas de entre 5 y 10 kilómetros de diámetro. Sigue otro periodo antiguo que dura más de medio millón de años, durante el cual se desarrollan grandes estratovolcanes sobre el paisaje caldérico y que durante los últimos 150 mil años cierra con la formación de calderas explosivas en sus cumbres y con el desarrollo del actual edificio volcánico y de los otros conocidos en el entorno a través del emplazamiento de domos andesíticos y dacíticos. La Olleta y la Piraña, con 80.000 a 100.000 años de antigüedad, revelan parte de esa historia. Hasta aquí la prehistoria geológica, porque entrando a la historia geológica reciente, durante los últimos 11.000 años el Ruiz ha tenido cerca de 12 etapas de actividad eruptiva con múltiples eventos conexos como corrimiento de tierras, flujos piroclásticos y lares, en las que se ha dado la destrucción parcial de los domos de la cima. El alba de la coyuntura. Imagen cráter Arenas del volcán Nevado del Ruiz. Para empezar, un poco de historia sobre los antecedentes correspondientes a un primer periodo de estas inequívocas señales entregadas por el volcán, el de los meses previos a la erupción freática del 11 de septiembre de 1985 y en especial a la erupción magmática del 13 de noviembre de 1985. La reactivación del volcán Nevado del Ruiz se anuncia desde el 22 de diciembre de 1984 con ruidos y sismos locales, olores azufres y manchas amarillas en la nieve, y las primeras advertencias llegan a Ingeominas iniciando 1985 con las recomendaciones de John Tomlin como responsable de la entonces Oficina de las Naciones Unidas para el Socorro en Caso de Desastres, UNDRO, invitado para el caso a Colombia. 2 meses después se publica la noticia en el diario local La Patria, donde se dan a conocer los hechos advirtiendo que la actividad de las fumarolas no era motivo de alarma.
El 23 de marzo de 1985 realizamos un seminario abierto y concurrido en el Aula Máxima de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, en el que se informa sobre una reactivación del volcán, sus erupciones históricas y los riesgos y los posibles eventos esperados frente a una erupción. El volcán acecha, paisaje cafetero con el Ruiz al fondo, pintura del maestro Luis Guillermo Vallejo. Todo esto se consigna en el Boletín de Vías y Transporte número 53, donde se publica el resultado de una labor científica previa adelantada en el volcán por nuestro grupo de trabajo compuesto por expertos voluntarios, profesores de la Universidad Nacional y de Caldas y miembros del Departamento de Geotermia de la Central Hidroeléctrica de Chec, labor cuyo propósito era mapear el cráter activo, describir la actividad fumarólica, generar una información adecuada para dar respuesta a las crecientes inquietudes de la comunidad y sugerir lo que fuera el caso. En mayo se recibe la visita del científico Minor Hall como delegado de UNDRO, quien reclama de nuevo la atención a las anteriores recomendaciones de dicha organización, expresa su preocupación por la persistente actividad del Ruiz y de paso señala la necesidad de acometer una gestión para la atención oportuna del riesgo, priorizando las zonas habitadas tras mostrarnos en el lugar el potencial de flujos de lodo del edificio volcánico asociado a la presencia de los glaciares y materiales de arrastre disponible. En julio, cuando ya se empieza a percibir el olor de azufre en Manizales, luego de intentar infructuosamente durante los meses precedentes obtener unos sismógrafos para iniciar el monitoreo del volcán y de haber recurrido al cuerpo suizo de socorro para conseguirlos. Por otra vía, gracias a una gestión iniciada por Hans Meyer, se establece en Geominas aportando los 4 sismógrafos y justificando su tardanza en la dificultad que tuvo para conseguir las piezas de repuesto. El hecho en sí y la precaria justificación permiten mostrar la importancia que se le daba al asunto en Bogotá. Evidencias de actividad volcánica. Imagen, actividad fumarólica en el Ruiz. En agosto llega el científico Bruno Martinelli como respuesta del Cuerpo Suizo de Socorro a una solicitud del gobernador de Caldas y del alcalde de Manizales tras un mes de preparativos en el cual se decidió desarrollar la tecnología buscando adaptar los sismógrafos para operar en ambientes a temperaturas bajo 0 grados, lo que suponía hacer uso de la electrónica militar. Indudablemente, estos meses perdidos al lado de la inexperiencia que nos asistía será una de las causas más relevantes en el trágico desenlace de los acontecimientos. Para información de ustedes, varios de los que actuábamos éramos de algún modo parte del equipo organizado desde 1979 por Ariel César Echeverry con la misión de investigar el potencial geotérmico del Ruiz. La mayoría ingenieros con 500 horas de instrucción en geofísica entre los años 1983 y 1984, impartida por eminentes profesores de las escuelas italianas de Nápoles y Pisa, y 2 entre los miembros del grupo con estudios de posgrado en geotermia. Del equipo hacíamos parte, entre otros, Néstor García Parra, que en paz descanse, la geóloga Marta Lucía Calvachi y Bernardo Salazar Arango como miembros del Departamento de Geotermia de la CHEC, además del grupo de geoquímica y aguas termales de la Universidad Nacional liderado por la profesora Adela Londoño Carvajal y el montañista Luis Fernando Villegas, que en paz descanse. Luces y sombras de la tragedia. Mapa extensión espacial de los eventos del volcán Nevado del Ruiz en 1985. Obsérvese, además de la ubicación y zona afectada en el Nevado por caída de piroclásticos o depósitos de gran potencia, las zonas por donde circularon los lahares y la ubicación de Armero. Estando presto a salir, Bruno Martinelli para Suiza, quien un mes antes había cambiado un volcán de África, el Nyiragongo, por el Ruiz, este geofísico de enorme dimensión humana debió esperar para la evaluación de la información sismológica recogida en los entornos del antiguo refugio del Ruiz, donde se hospedaba, porque
al mediodía de ese 11 de septiembre se produce una erupción freática en el cráter Arenas, cuyas cenizas llegan a Manizales para despejar las dudas de los más escépticos. Las erupciones pueden ser freáticas cuando se trata de la acción de fluidos calientes asociados a procesos de desgasificación del magma con emisión de material preexistente. Magmática si se trata de una salida de lava, efusión, extrusión o explosión. Y freatomagmáticas cuando se combinan ambos fenómenos al darse la salida de material juvenil fundido interactuando con aguas freáticas. Confieso que sí. Bien, desde 1979 estábamos investigando el tema de los volcanes. El evento nos llevó a esa extraña dimensión que señala Levi-Strauss en Tristes Trópicos, porque frente a semejante fenómeno estábamos como quien cree saber de un extraño lugar porque colecciona sus imágenes, al que no ha viajado para sentir su compleja naturaleza y experimentar su carácter. El Huila, 23 años después, entra en escena en la imagen Casquete Glaciar del Huila a finales del 2008. Igualmente, Ingeominas informa de un represamiento de lagunillas en la vereda del Sirpe, consecuencia de actividades mineras, un elemento aislado pero fundamental porque vinculará al imaginario de esos pobladores la amenaza temida con la suerte de Armero. Así, la magnitud de tal represamiento con tan solo 200.000 metros cúbicos no compitiera en tamaño y alcance espacial con los voluminosos lahares históricos. Tras el evento se crea el Comité de Estudios Vulcanológicos de la Comunidad Caldense, bajo la coordinación de Pablo Medina Jaramillo, con la Secretaría Científica de José Fernando Escobar Escobar como coordinador de FICDUCAL, fundación que reunía las 5 universidades de Manizales y cuyas actas juiciosamente recolectadas dan testimonio de las actividades y esfuerzos de diferentes instituciones y autoridades de la ciudad buscando darle buen trámite a una preocupante crisis que no encontraba el eco esperado en el gobierno nacional. Como ilustración, 4 meses antes de la catástrofe, aparece la famosa carta de la jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación ofreciendo su mediación al gobernador de Caldas para que se le solicite por ese conducto a la UNESCO, comillas, evitar que el volcán del Ruiz se reactive, cierro comillas. Las señales del volcán, imagen el Ruiz, la actividad fumarólica se subraya por los efectos de la luz solar incidiendo en la columna de vapor. A finales de septiembre, además del histórico debate, el parlamentario caldense Hernando Arango Monedero, calificado de apocalíptico en una respuesta del ministerio que justifica con un pálido balance sus acciones insustanciales, el citado comité que también recibió las advertencias de UNDRO sobre la posible ocurrencia de flujos de lodo por el río Chinchiná, entre otros eventos de menor relevancia para Manizales, conoce del censo efectuado por Corpo Caldas a lo largo del drenaje de sus tributarios y revisa una carta del gobernador de Caldas para solicitarle al gobierno central acciones para atender la problemática. En ese estado de cosas recuerdo haber solicitado incluir en ella tareas de preparación para la comunidad expuesta en las zonas de alto riesgo y llamar la atención al gobierno para proveer lo que se requiera para atender los evacuados, incluyendo entre ellos los que moran dentro de un radio de 10 kilómetros y los pobladores de Armero, además de los censados. Para entonces, los temidos tremores del volcán como señal sísmica que ponen en evidencia fluidos volcánicos en movimiento, identificados finalmente por Martinelli y reportados ahora por el equipo de sismología, a juicio de este resultaban preocupante, razón por la cual había que identificar la naturaleza de otras señales sísmicas sentidas. La columna de vapor alcanzaba alturas sostenidas que superaban los 10 kilómetros y se implementaban estrategias informativas que hacían uso del manual de la UNDRO para el debido manejo de las emergencias volcánicas. Además,
La ya visible exacerbación de la actividad fumarólica era interpretada por nuestro grupo de geoquímica como evidencia de que se empezaban a generar los efectos decisivos previstos por W. Gigenbach sobre el tapón del cráter Arenas y con ellos una posible reducción en la presión del sistema que produciría la erupción, que conduciría a la erupción. El estado de la previsión. Versión preliminar del mapa de amenazas de octubre de 1985 contemplando un área eventualmente afectada de 20 kilómetros alrededor del cráter y lunares como eventos seguros afectando a Armero. Entrado octubre, aunque en tan corto tiempo son notables los avances alcanzados en la confección del mapa de riesgos encomendado al grupo de geólogos de Ingeominas y de la Universidad de Caldas y por la implementación del modelo metodológico y teórico propuesto por el neozelandés W. Gigenbach, útil para la evaluación de la dinámica preeruptiva en función de la volatilidad variable de los componentes gaseosos de los fluidos volcánicos según su composición química dependiese de carbono, azufre o cloro. Entre otros logros, también faltaba monitorear la topografía del edificio volcánico para advertir las posibles deformaciones causadas por incrementos en el campo de esfuerzos de darse el ascenso del magma. Entonces, se concretan gestiones en el comité para satisfacer las deficiencias e incertidumbres sobre un proceso urgido de complementos instrumentales y conceptuales, como lo son traer hasta Manizales a Franco Barberi desde Italia, Rodolfo Vanderlaat de Costa Rica y Minard Hall desde Ecuador. Esto se logra obteniéndose además de las observaciones necesarias al mapa, recalcando la severidad de la amenaza relacionada con los lahares por parte del científico italiano, una concurrida conferencia de Darrell Herr del Servicio Geológico de los Estados Unidos en el Teatro 8 de Junio de la Universidad de Caldas, en la que desestima la ocurrencia de un desastre en caso de erupción, a pesar de haber señalado en el comité la importancia de las tareas que hacíamos en virtud del riesgo existente. En esta versión preliminar del mapa de amenazas de octubre de 1985 se que se contempla un área eventualmente afectada de 20 kilómetros alrededor del cráter y los lahares como eventos seguros afectando a Armero. Y hay otros elementos. El estado de la previsión. Versión preliminar del mapa de amenazas de octubre de 1985, contemplando un área eventualmente afectada de 20 kilómetros alrededor del cráter y los lahares como eventos seguros afectando a Armero. Entrado octubre, aunque en tan corto tiempo son notables los avances alcanzados en la confección del mapa de riesgos encomendado al equipo de geólogos de Ingeominas y de la Universidad de Caldas y por la implementación del modelo metodológico y teórico propuesto por el neozelandés Gigenbach, útil para la evaluación de la dinámica preeruptiva en función de la volatilidad variable de los componentes gaseosos de los fluidos volcánicos según su composición dependiese de carbono, azufre o cloro. Entre otros logros, también faltaba monitorear la topografía del edificio volcánico para advertir las posibles deformaciones causadas por incrementos en el campo de esfuerzo de darse el ascenso del magma. Entonces se concretan gestiones en el comité para satisfacer las deficiencias e incertidumbres sobre un proceso urgido de complementos instrumentales y conceptuales como son traer hasta Manizales a Franco Barberi desde Italia, a Rodolfo Vanderlaat desde Costa Rica y a Minard Hall desde Ecuador. Esto se logra obteniéndose además de las observaciones necesarias al mapa, recalcando la severidad de las amenazas relacionadas con los lahares por parte del científico italiano, una concurrida conferencia de Darrell Herr del Servicio Geológico de los Estados Unidos en el Teatro 8 de Junio de la Universidad de Caldas, en la que desestima la ocurrencia de un desastre en caso de erupción, a pesar de haber señalado en el comité la importancia de las tareas que hacíamos en virtud del riesgo existente. Epílogo. Armero antes y después del desastre en la imagen. Luego de los sucesos de Armero,
cuando se dan las frecuentes noticias sobre las crisis de los volcanes Galeras, Huila y Cerro Machín, además de las del Ruiz, no dejamos de preocuparnos a pesar de saber que nuestros científicos de Ingeominas están altamente capacitados, que se hayan hecho estudios sobre el riesgo y que se tienen mapas de amenaza y un eficiente sistema de monitoreo. Esto porque a pesar de la existencia de un sistema nacional de prevención y atención de desastres que ha hecho grandes esfuerzos, el que se ha consolidado y reestructurado gracias a las lecciones aprendidas con el FOREC en el terremoto del Quindío, 1999, y con Colombia Humanitaria, siempre quedan como preguntas. ¿Por qué las personas no evacúan y qué falta en términos tangibles e intangibles? Como evidencia de lo primero, antes del terremoto del Quindío, el Comité Local de Emergencias del pequeño municipio de Pijao, epicentro del sismo, no solo se reunía periódicamente y producía sus actas, sino que contaba con presupuesto y tomaba sus propias decisiones, tal cual lo hizo el 25 de enero de 1999 y días siguientes, a pesar de quedar incomunicado el poblado y desarticulada su comunidad del contexto regional y nacional. La galerización, término extraño para entonces y para quienes no saben del Galeras, refuerza la dialéctica del discurso como herramienta estratégica para entender la problemática que existe en Pasto, donde se repite lo que se hizo en Manizales cuando se desdibujó una estrategia comunicativa con expresiones como "aquí todos éramos vulcanólogos", cuya perversa intención era detener el proceso de aprendizaje popular para satisfacer los intereses del mercado. También, porque lo de haber galerizado Armero posiblemente habría salvado muchos armeritas de la hecatombe, del mismo modo que lo han hecho las comunidades indígenas de Belalcázar, Inzá, Tesalia y otros asentamientos menores de Huila y Cauca cuando, aprendiendo de los eventos del volcán Eva de Huila en abril de 2007 tras la erupción de 2008, donde se generaron lares que llegaron al Magdalena arrasando a su paso cultivos, vías y puentes por el cañón del río Páez y dejando 120 casas semidestruidas gracias a la gestión participativa del riesgo soportada en la organización comunitaria, se logró la evacuación de 12.000 personas, quedando como saldo 1.500 damnificados registrados y únicamente 10 víctimas mortales. También porque lo de haber galerizado Armero posiblemente habría salvado a muchos armeritas de la hecatombe, del mismo modo que lo han hecho las comunidades indígenas de Belalcázar, Inzá, Tesalia y otros asentamientos menores de Huila y Cauca, cuando aprendiendo de los eventos del volcán Eva de Huila en abril de 2007, tras la erupción de 2008, donde se generaron lares que llegaron al Magdalena, arrasando a su paso cultivos, vías y puentes por el cañón del río Páez y dejando 120 casas semidestruidas gracias a la gestión participativa del riesgo soportada en la organización comunitaria, se logró la evacuación de 12.000 personas, quedando como saldo 1.500 damnificados registrados y únicamente 10 víctimas mortales. La imagen muestra Armero antes y después del desastre. Nuevo mapa de amenazas, tercera versión del mapa de amenazas del Ruiz, representada en 2015 a los 30 años de la erupción. La dimensión social, política, cultural y económica de los desastres en Colombia podría darnos estas respuestas, que espero no se resuelvan con nuevos acontecimientos como los que se han vivido fruto de la imprevisión por no comprender la naturaleza socioambiental de los conflictos en la construcción social del territorio, como lo ha sido el del proceso que explica el desastre de Armero. Con la ley de la cultura, el nuevo sistema ambiental y la reforma urbana, y en particular con la nueva Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, la LOT 2011, que
pasa del enfoque municipal al de regiones y asociaciones de municipios, contemplando aspectos estructurales como la gestión integral del riesgo y el manejo responsable del medio ambiente, hoy se contempla la dimensión de los desastres y se consagra el derecho de la participación ciudadana. Pero urge implementar la gestión del riesgo primero asegurando las acciones misionales de institutos como el Ingeominas y las de complemento de las autoridades ambientales. Segundo, avanzando con los procesos de ordenamiento del territorio, previendo los usos conflictivos del suelo. Y tercero, fortaleciendo los procesos pedagógicos de apropiación social soportados en la participación comunitaria y de la sociedad civil. Al respecto, mientras la previsión a corto plazo que se relaciona con los procesos geodinámicos y afines incluye las tareas de observación sistemática de variables físicas y el desarrollo de modelos, tal cual lo hace ahora el Observatorio Vulcanológico de Manizales. Para la previsión general, que se materializa en mapas de amenaza para estudiar los riesgos naturales y asegurar el uso sostenible del suelo en materia de cartografía y de acciones de las autoridades territoriales, ahora encontramos profundas deficiencias, al igual que en los procesos del ordenamiento del territorio por no ser concebidos con enfoques del orden socioambiental. Una cultura volcánica. Imagen los tres segmentos volcánicos de los Andes en Colombia, uno en Nariño, otro en Cauca y Huila y otro en la ecorregión cafetera. Esta loable y muy difícil labor para el caso de los volcanes activos la han desarrollado oportunamente los científicos de Ingeominas en los tres segmentos de los Andes colombianos. Pero en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y de ordenamiento ambiental de Cuenca sabemos hoy se obliga a contemplar la dimensión regional y a aplicar los mapas de amenaza durante los extensos periodos de calma sísmica y volcánica para proceder con una ocupación no conflictiva del suelo en términos de exposición a la amenaza y mitigación del riesgo de esta naturaleza. Me temo que con una visión de corto plazo y la baja propensión a las acciones estructurales señaladas, estaremos desaprovechando el esfuerzo de muchas instituciones del país, como la de nuestros observatorios vulcanológicos y sismológicos, que han perdido a algunos de sus miembros, comprometiendo la suerte de la nación y exponiendo a varias comunidades vulnerables de Colombia en lugares donde el riesgo no resulta racionalmente mitigable. Finalmente, los desastres que de forma sistemática abaten a Colombia hacen imperioso volver sobre las amenazas que afectan al país, en particular las relacionadas con los fenómenos climáticos y geodinámicos, y sobre las medidas a adoptar para hacerle frente a los riesgos conexos. Si tras la erupción del Ruiz y la desaparición de Armero en 1985, Colombia instauró el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, mediante el cual se han institucionalizado la gestión del riesgo, adaptándolo para atender las fases de reconstrucción luego del terremoto del Eje Cafetero y para ocuparse de la prevención y mitigación de los desastres al expedir la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial de 2011 tras la Niña de 2010-2011, al tiempo que se crea el Fondo Nacional de Calamidades, solo quedará pendiente el desarrollo de una cultura ambiental soportada en una visión biocéntrica donde el Estado se fortalezca frente al mercado, la economía se humanice y reorienta hacia el interés público y las comunidades se apropien de sus territorios. Gracias. Documento preparado para la conmemoración de la mayor tragedia socioambiental en la historia de Colombia en el curso del contexto de ciencia y tecnología de la Universidad Nacional Sede Manizales Gonzalo Duque Escobar. En la portada de este documento aparece una fotografía de Armero antes del desastre. Bibliografía relacionada a la memoria de Armero 30 años después. Agua y clima en Colombia, antes que la colosa a galerizar Cajamarca.
aspectos geofísicos de los Andes de Colombia, calentamiento global en Colombia, cambio climático en Caldas, ciencia, tecnología y ruralidad en el plan de ordenamiento territorial de Caldas, Colombia, tanto temblor que pasa, Comanday, el león dormido, desafíos del complejo volcánico Ruiz Tolima, Día Internacional de la Tierra, Colombia, intimidades del Ruiz para un examen de la amenaza volcánica, eje cafetero, elementos para una visión prospectiva. Columnas eruptivas de colapso. En las imágenes, a diferencia de Cerro Bravo, que presentaría columnas de colapso por tener un coeficiente explosivo mediano elevado, en el caso del Ruiz, con un coeficiente explosivo mediano bajo, la pluma eruptiva sería vertical y no de colapso. Iniciando la segunda semana de octubre, aparece la versión preliminar del mapa de riesgos potenciales del volcán Nevado del Ruiz, donde además de consignarse la historia del volcán, se señalan las amenazas entre las que se incluyen riadas gasopiroclásticas a alta temperatura de alguna severidad con una probabilidad de 2 a 3 y alcance hasta los 20 kilómetros. Flujos de lodo de hasta medio centenar de metros de potencia, dependiendo del nivel de riesgo de la zona, asignándoles una probabilidad del 100%, en caso de erupción importante, riadas que alcanzaban en dicha cartografía todas las zonas que efectivamente se bañaron de lahares, entre ellas Armero, y también caída de cenizas con igual probabilidad extendiéndose solamente sobre una zona orientada hacia el nordeste del cráter y que por lo tanto excluía de caída de estos piroclastos transportados por el aire a sectores del occidente, omisión para la que sugerimos considerar esa posibilidad por el cambio en la dirección de los vientos regionales entre verano y el invierno relacionado con la dinámica del clima bimodal andino, lo que se comprobaba con las cenizas del 11 de septiembre anterior y las que alcanzaron a Cartago en 1595. Dicha dirección condiciona los operativos de los planes de socorro y salvamento. Aunque hubo discrepancias sobre las características de los flujos piroclásticos relacionadas no solamente con la distribución y alcance de los eventos, sino también con la inclusión de una erupción dirigida de ángulo bajo o blast, inclusión soportada en un depósito asociado a una erupción de alta energía que se observa sobre el talud de la vía Murillo, por ser a nuestro juicio un evento poco probable que amerita otro tipo de manejo, ya que volcanes que la hayan hecho no tienen por qué repetirla y otros que no lo han hecho podrían presentarla. Siempre se consideró probable una erupción de entre 1 y 2 kilómetros cúbicos con una columna eruptiva vertical y no de colapso, dado el coeficiente explosivo de nivel modelado bajo del magma andesítico del Ruiz, a diferencia de lo que puede esperarse de uno dacítico de nivel moderado alto, como el de Cerro Bravo o el Huila, donde la columna eruptiva típica es de colapso y por lo tanto con nubes ardientes de mayor alcance. El cambio climático. Imagen dinámicas glaciares en el volcán Nevado del Ruiz. El manto de hielo con 20 kilómetros cuadrados en el 79 solo tiene ahora 10 kilómetros cuadrados. Entre tanto, mientras las labores del monitoreo rudimentario continuaban, seguíamos confiados en que a falta de un sistema telemétrico el volcán se anunciaría a distancia y en que uno de nuestros miembros que permanecía en el lugar, el ingeniero Bernardo Salazar Arango, exponiendo su vida para observar los sismógrafos allá, informaría en tiempo real por radio sobre cualquier evento de carácter sorpresivo. Ambos, volcán y hombre, cumplieron a cabalidad, pero la última señal no fue suficientemente interpretada, como tampoco las que ya había dado el volcán anticipadamente, desde horas de la tarde. Hasta aquí la corta extensión espacial y temporal del monitoreo sismológico y geoquímico,
donde gravitaba la falta de observaciones de otras variables físicas, como las deformaciones que dependían de medidas geodésicas no implementadas y de unas observaciones morfológicas que, al no ser sistemáticas a causa de las dificultades y condiciones ambientales, resultaban insuficientes. Todo este acervo impedía generar una línea de base para el volcán necesaria como instrumento para un diagnóstico adecuado y con suficiente aproximación para calificar el grado de anormalidad de los fenómenos observados. Recuerdo cómo un día antes de la erupción el grupo de geotermia descendió una vez más y por última vez al fondo del cráter Arenas para tomar otra muestra de los gases, intentando capturarlos en las fumarolas antes de que emergieran y entraran en contacto con la humedad del aire para malograrse. En esta riesgosa expedición, que incluía la tarea adicional de observar las eventuales dinámicas morfológicas, no se reportaron cambios significativos del cráter. Pero al día siguiente, el de la erupción del 13 de noviembre a las 7:30 p.m., cuando procedíamos a dar inicio al análisis geoquímico en el laboratorio de la Universidad Nacional, observábamos las muestras obtenidas con un aspecto turbio, inquietante. Asunto este que, sumado a los eventos preeruptivos del día, permite calificar la imposibilidad que teníamos de aventurar un pronóstico. Noche de muerte y destrucción. Imagen, Armero 1985. Y a los pocos días de haber concluido la elaboración del mapa de amenazas, a pesar de la caída de ceniza que desde horas de la tarde afectaba a Armero, de las llamadas al cuerpo bomberos de la Ciudad Blanca efectuada desde uno de los municipios cordilleranos, de haberse informado el inicio de la erupción por la doble vía que se esperaba, la del volcán y la del hombre, los flujos de lodos estimados después en 100 millones de metros cúbicos que descendieron raudos desde los glaciares del volcán Nevado por las dos vertientes cordilleranas, avanzaron arrasándolo todo hasta alcanzar los poblados ubicados en los valles de salida de los ríos, pero la población no fue evacuada. Por la vertiente del Cauca, las riadas de lodo tardaron más de una hora hasta Río Claro y parte de Chinchiná, y por la del Magdalena unas dos horas hasta Armero, transitando por la cuenca de Lagunillas, y dos horas hasta las partes bajas de Mariquita primero, para seguir luego a onda por el Gualí, en Armero los Lahares, masas donde participaron agua y sólidos casi por mitad, cubrieron con 2 metros de lodo unos 30 kilómetros cuadrados del valle en varias direcciones, incluida la del río Sabandija por el norte, ajena a este drenaje. Y como me he preguntado ahora, ¿por qué antes del 13 de noviembre no se produjo ninguna acción ante la advertencia expresa de que, en caso de una erupción, Armero sería borrado por una avalancha? Esto de conformidad con lo que el mapa oficial mostraba desde su primera versión de inicios de octubre, así fuese preliminar. Cambios en el cráter Arenas. Imagen, cráter Arenas del volcán Nevado del Ruiz y sus principales rasgos morfológicos, incluido el domo de lava de 170 metros de diámetro por 60 metros de altura, formado entre 2018 y 2020. Evidentemente, esa estructura intentó cerrar el cráter. Posiblemente el trabajo que emprendimos a la fecha fue tomado como un simple ejercicio académico, o también la sistemática preocupación por la información que se daba en la prensa dudosamente calificada de alarmista, terminó con sus voces por apagar las luces de sensibles periodistas y por desmantelar una estrategia que pudo contribuir a la necesaria apropiación social del territorio para lograr la prevención del desastre. Calificados expertos de varios países, después de recopilar la información sobre los antecedentes y analizar los hechos,
coincidieron en denominar lo ocurrido como una catástrofe anunciada, mientras aquí unos y otros rompían sus vestiduras amparados en la imposibilidad de predecir el comportamiento de un volcán, para decir que la suerte padecida por unos 25.000 colombianos fue culpa de la indómita naturaleza, y olvidando de paso que los desastres no son naturales, así lo sean los hechos o los eventos que los generen. La erupción de 1595 tiene como antecedente la importancia de permitir estimar la duración de las fases preeruptivas del Ruiz, que la identificación del volcán por los conquistadores se hizo varias decenas de años antes del paroxismo, hacia 1540 en crónicas desde Anserma y Cartago, y hacia 1553 en un mapa desde Victoria, Caldas y desde Mariquita. Fluidos de lodo del Ruiz, lahares asociados al volcán Nevado del Ruiz, de izquierda a derecha, 1595, 1845 y 1985, los tres incidiendo en Armero. Al comparar los eventos históricos del Ruiz acaecidos en Armero en 1595, en 1845 y en 1985, la segunda entre las tres erupciones históricas parece haber generado los mayores flujos de lodo, y la de 1985 no solo fue la de los lahares más modestos, sino también la erupción de menor magnitud por volumen de la erupcionada. Si por volumen, la erupción del 19 de febrero de 1845 con unos 2 kilómetros cúbicos acumulados y vertidos tras 250 años de calma volcánica pudo duplicar el volumen erupcionado en 1595, para la actual erupción, después de 140 años de calma, el volcán podría disponer de al menos menos de un kilómetro cúbico de magma, dado que lo vertido ha sido solo una fracción menor de dicha unidad. Respecto a la erupción de 1845, esto: la gran extensión de la fase de calma que le antecede, el tipo y característica de la erupción al tratarse de un evento de mayor volumen, pero orientado y sin columna vertical notable, sumado a que el volcán no se anuncia con una actividad preeruptiva visible a distancia desde principios del siglo XIX, son hechos que permitirían inferir un taponamiento del cráter por aquella época, situación que no ocurre ahora, donde el conducto del cráter Arenas funciona adecuadamente según lo ocurrido en el Ruiz desde 1985. No obstante, la presencia de un domo casi taponando el actual cráter muestra la posibilidad, así sea pequeña, de un evento de esta naturaleza. En cuanto a los ambientes glaciares, mientras las dos primeras erupciones citadas se dieron durante una pequeña glaciación ocurrida entre 1550 y 1850, con picos fríos en 1650, 1770 y 1850, lo que se explica por una baja actividad solar, habrá que tener en cuenta el actual deshielo, donde los 29 kilómetros cuadrados del manto de hielo del Parque Natural Nacional existente en 1979 se ha reducido a unos 12 kilómetros cuadrados como consecuencia del calentamiento global, fenómeno global donde inciden factores antrópicos como emisiones de gases invernaderos y deforestación y causas naturales como el incremento actual de la actividad solar. Erupciones plinianas y subplinianas. Imagen: plumas eruptivas en erupciones de columna vertical sostenida típicas de volcanes de lava andesíticas, caso Nevado del Ruiz y del Tolima. Por intensidad avanza de izquierda a derecha, y la mayor, la inferior, que es una erupción pliniana donde se muestran las curvas de nivel de los productos de caída. Además, si bien la erupción de 1985 fue calificada de subpliniana o de nivel 3 al haber cobrado unas 25.000 víctimas mortales, queda la lección para no subestimar estos eventos, dado que la del Ruiz 1985, con apenas una décima de kilómetro cúbico de magma vertido al que se suma otro tanto con el nuevo domo de ahora,
por el número de vidas cobradas, se ubica en el tercer lugar entre los desastres volcánicos más catastróficos del siglo, después del Tambora 1915 con 56.000 y del Krakatoa 1883 con 36.400 víctimas. Esto es, hace 30 años, a pesar del compromiso de la comunidad científica que asumió tareas del esfuerzo de las Cruz Rojas y de la defensa civil locales en materia de prevención, queda pendiente pagar un saldo que únicamente se liquida sin volver a repetir la tragedia de Armero. Y lo digo porque antes de la erupción del 13 de noviembre de 1985, previo al paroxismo de las 9:20 de la noche hora local, desde las 3:05 de la tarde, hubo emisiones de ceniza y antes del anochecer, a modo de señal premonitoria, la arena volcánica y fragmentos de pómez caían sobre el poblado tolimense en un ambiente enrarecido por un extraño olor azufrado. Todo porque allí, como en otros lugares, se carecía de una instrucción precisa, de unos medios mínimos y de unos procesos previos de preparación adecuados para que la población evacuara frente a un evento sorpresivo, el que también daba tiempo al menos para mitigar la desgracia. Esto es, la insuficiencia de la información gravitó, ya que no resultó suficiente la historia y que el mapa no se socializó. También faltaron las instrucciones y el protocolo para evacuar, señalando el por qué, cuándo, cómo y a dónde ir, por lo menos, e incluso los simulacros del caso como parte de la información intangible.